Vamos a ver sí, están los pasos de los cinco pasos de una buena confesión. Examen de conciencia. Tienes que ir al interior de tu alma, escudriñarla y sacar todos los pecados que tú te recuerdes. Yo les doy un consejo, si te sirve, escríbelos, porque los que la memoria no nos ayuda mucho, después se te olvida. Llegas a la confesión y se te olvida qué pecados vas a decir. Escríbelos, escríbelos, ¿eh? Entonces, examen de conciencia, si es una confesión ordinaria, rutinaria, entonces de la última confesión hasta el día de hoy, hago mi lista, mi examen de conciencia y pongo los pecados. Pero si fuera una confesión general, pues desde la última confesión general hasta el día de hoy, tengo que repetir mis pecados. Algunos, como les decía, están perdonados, otros no, porque a lo mejor no fui claro, me dio vergüenza, etc. Es una oportunidad más de ser ahora sí claros, íntegros, o sea, integral mi confesión en ese sentido, para que abarque todo. Si algún pecado queda olvidado después de hacer un buen examen de conciencia, ustedes saben que queda absuelto, ¿sí? Pero hay que ser, bueno, pues entonces les digo cuatro cositas y los demás seguro que me los perdona. No, así no se perdona. Yo tengo que hacer un exhaustivo examen de conciencia y si olvidé un pecado, no te preocupes, queda perdonado. Si te acuerdas del pecado y te da paz confesarlo, la siguiente confesión, confiésalo para que tengas paz. Esto también te ayuda mucho. Es bueno hacer el examen de conciencia diariamente antes de dormir, ¿eh? Normalmente se te invita a que hagas oraciones antes de dormir para dar gracias a Dios del día, de todas las gracias que he recibido, etcétera. Pues ahí aprovecha para hacer un examen de conciencia. Revisas un poquito tu día a la luz de Dios. Y ves lo bueno, lo malo de tu día y cómo lo tienes que mejorar, ¿sí? Si hay un pecado mortal en tu conciencia, tienes que correr a la confesión, no puedes parar. O sea, si no tengo un pecado mortal, pues yo me confieso pues cada semana, la rutina que tú lleves. Pero si sé que tengo un pecado mortal, tengo que correr. No puedo dejar de confesar. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, recomienda mucho hacer una confesión general, porque algunas de tus confesiones pudieron haber sido sacrílegas y otro es para crecer espiritualmente, da mucha paz. Dice, es un medio poderoso para lograr un verdadero cambio de vida. En la consagración, estamos invitando a la gente, la consagración a Jesús por María, a que hagan su examen de conciencia general de vida y se confiesen. Fíjate, es un medio poderoso, dice San Alfonso María de Ligorio, para cambiar de vida. Todos los que hemos hecho confesiones generales terminamos en paz. Y oye, seguramente he pecado mucho, pero yo soy un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que todo lo que yo me acordaba de mi vida pasada ya lo he puesto precisamente en el trono de la misericordia y Dios me ha perdonado con su misericordia infinita. Segundo, debo tener dolor de los pecados. Después del examen de conciencia, tengo que sufrir por haber ofendido a Dios. El dolor de los pecados tiene cinco condiciones. Ay, sí, duele, 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 duele. No, Señor, no es así de fácil. Tengo que entender estas cinco condiciones para ver si verdaderamente tengo un dolor de mis pecados. Que sea verdadero. O sea, que tu corazón se sienta dolido. Porque aquí te dice, hiciste mal, pero tienes que sentir aquí dolor de haber ofendido a Dios, de tu corazón. ¿Eh? Y aborrecerlos, que sea sobrenatural, por un motivo sobrenatural, el amor de Dios, no el que, oye, qué mal me veo, he robado y me descubrieron. Recuerdo que había una política en España, no voy a decir el nombre, de un partido ahí de Madrid, y la cogieron a la pobre robando en un centro comercial. Perfumes, la vergüenza, porque se hicieron públicas las fotos. La vergüenza de esta señora política cuando gobernaba, que la sacaron cuando la cámara del centro comercial estaba ella ya devolviendo los perfumes al dependiente de la tienda. O sea, imagínate, por una tontería de unos perfumes, terminar una carrera política. Pues así a veces pasa.
que sea sobrenatural, sumo. O sea, ofender a Dios es lo peor que podemos hacer, porque pierdo toda la amistad universal. Todas las ofensas que le haya hecho a Dios deben estar incluidas. Y confiado, es un dolor confiado. Me siento mal por haber ofendido a Dios, pero confío en su perdón. San Francisco de Sales dice que el dolor de los verdaderos penitentes está lleno de paz y consuelo. O sea, el que se duele los pecados por haber ofendido a Dios también tiene mucha paz porque sabe que Dios le va a perdonar, pero sí se siente muy mal y por eso no quiere ofenderlo más porque ha ofendido a Dios, ¿sí? Hay dos tipos de dolor, el de contrición y el de atrición. ¿Qué significa atrición? Es el menos perfecto. El sentir dolor de haber ofendido a Dios por las penas que me puedan traer, ¿sí? O por saber que he ofendido a Dios. Pero sobre todo por la fealdad del pecado y los males que esto acarrea, ¿no? O sea, qué mal, he mentido, ¿no? Y he mentido y sé que he ofendido a Dios, ¿no? Y esto me puede acarrear una condenación eterna. Eso se llama atrición. En cambio, contrición, que es el dolor más perfecto, es precisamente sentir dolor de lo que yo haya podido ofender a Dios con mi pecado. O sea, el centro ya no soy yo, ni las penas que me van a pasar, sino al Dios que tanto amo. ¿Cómo ofendí a Dios? Propósito de enmienda. Firme. Resuelto a padecer lo que sea necesario, como han dicho los santos, primero morir antes que pecar. Primero morir antes que pecar. Entonces, fíjense lo que dice, aceptar cualquier mal antes de ofender a Dios. Debe ser eficaz y poner los medios. Padre, me drogué, ¿no? Y quiero pedirle perdón a Dios y me siento muy mal por haber ofendido a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Fíjense una pregunta, ¿qué vas a hacer para evitarlo? Y dice uno, no pensaba hacer nada. Seguro que después de 3 meses iba a volver a caer. ¿Por qué? Porque no he puesto los medios. En cambio, no, tengo una adicción con las drogas. ¿Sabe qué medio voy a poner? Me voy a ir a una comunidad, 6 meses, 1 año, a dejar este vicio. Ah, eso sí es poner un medio, ¿sí? Bueno, dice, es una anécdota, que el demonio un día fue obligado a responder cuál de las predicaciones odiaba más o le disgustaba más. Y dice, cuando hablan de las ocasiones de pecado. Dice, porque esto es lo que me quita las almas. Entonces, hay una frase popular que dice, quien evita la ocasión, evita el peligro. Pues, si yo predico y les digo, tengan cuidado con esto, con esto, con esto, con esto, pues, es una forma de ayudarles. Les voy a poner un ejemplo. El otro día en una homilía, pues, yo lo siento, ¿eh? Pero Netflix es una maquinaria y Disney Channel son una maquinaria de la ideología de género. Y yo les decía, no se suscriban, retírense, retírense de esas. Entonces imagínate, Satanás, ¿cómo se habrá puesto con esa homilía? Según lo que dice aquí. Porque yo les decía, retírense de Netflix. No escuchen, no vean Netflix. Es una maquinaria para transformar la sociedad de acuerdo a la ideología de género. Padre, pero hay películas buenas. Pues consígalas por otro lado. Pero ya, por lo poco que conozco Netflix, no para de poner series y películas de ideología de género. Y Disney Channel está corrompiendo a la niñez, a la adolescencia. Y los padres no quieren abrir los ojos. No, pero son caricaturas, padre, dibujos animados para entretener a los niños. Pero ¿sabes lo que le están metiendo los dibujos animados? Yo no los veo, pero lo poco que he visto, de verdad que es para asustarse. Bueno, siguiente paso. Confesar los pecados. Debe ser una confesión íntegra, humilde y sincera. Íntegra. Aquí hay cosas muy simpáticas que, bueno, no las puedo decir por falta de tiempo, pero íntegra, o sea, todos los pecados. No te guardes nada, y menos por vergüenza, porque si te guardas un pecado por vergüenza, caes en sacrilegio. Y la confesión no es válida. O sea, no solamente no te perdonan los pecados, te llevas otro, que es el haber hecho una confesión sacrílega. En cambio, oye, con toda la vergüenza de mi corazón, pero yo le digo los pecados al Padre. Recuerda que el Padre no te va a juzgar, el Padre te viene a perdonar. Claro que te va a instruir, te puede dar alguna orientación y a lo mejor te da oye, como el Padre Pío, que era
¡pum! Oye, esto no es así, esto por aquí no, etcétera. Era muy tajante para salvar las almas, no porque fuera malo. Entonces, si tú no haces una confesión íntegra, puedes ofender mucho a Dios, muchísimo a Dios. Entonces, decía Santa Teresa de Jesús, dice a los confesores, a los sacerdotes, dice, predicad, predicar sobre las confesiones mal hechas, dice, porque muchas almas están condenando porque no se están confesando bien. Pues mira, a mí ya me toca decir cómo se hace una buena confesión. Por eso le digo que para mí esto es un regalo, poder dar a ustedes una charlita sobre esto. Para mí es un honor que ustedes puedan recibir esta materia. No, si no se confiesan los pecados cometidos que se tienen en la memoria, se callan o se callan voluntariamente, la confesión es nula o sacrílega. Sincera, sin disculpar la falta. Si te excusas, Dios te acusará. Si te acusas, Dios te excusará. Es un juego de palabras, pero muy bonito. Si te excusas, Dios te acusará. Porque muchos van a la confesión a, sí, padre, hice esto, pero por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Acéptalo. Me equivoqué, Señor. Fui yo. Pequé. Perdón, Señor. Si eso vas, perdón, Señor, perdón. Reconozco mis pecados. Reconozco mis pecados. Entonces, si te excusas, Dios te acusará. Si te acusas, o sea, si reconoces tus verdaderos pecados, Dios te excusará, que te perdonará. También esto es importante, confiesa tus culpas, no la de los demás, porque a veces la gente, aquí rápidamente no quiero hablar mucho de la confesión porque nos faltan dos temitas. Recibir la, perdón, ya se me fue hasta la idea. Ah, que la gente se pone a hablar de la vida de los demás. No confieses al otro, confiésate tú. No, es que mi esposo no sé qué, o mis hijos, o no, mi jefe del trabajo. Sí, tu jefe tendrá que confesarse. Pero a mí dime tus pecados, no los pecados de tu jefe o los pecados de tu esposo, ¿sí? Entonces esto es muy importante y hay que decirlo yo. Siempre cuando queremos echar la culpa a otro, tú, el otro. Pero en cambio en la confesión es yo hice, yo pequé, yo reconozco. Y por último, cumplir la penitencia. Lógicamente, recuerden que cada pecado tiene una pena que tengo que purificar en esta vida o en el purgatorio. Pues cuando el sacerdote me da la penitencia, yo voy aminorando esa pena, por eso hago ayunos, sacrificios, penitencias, para que esa pena se vaya haciendo más pequeña, ¿sí? Si la penitencia es ligera, pequeña, simple, que me ha dejado, oye, haces tres Aves María, si no la hiciste, ¿es pecado grave? No. Pero si, oye, no sé, he abortado, y el padre me dice, reza 30 rosarios, y no los hice, sí es grave. Sí, es grave. No por la cantidad, sino por lo que estás remediando, reparando, ¿sí? Bueno,